Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar del BIM Forum Colombia, de los webinars que les damos a toda nuestra comunidad de empresas y personas interesadas en temas del BIM Forum Colombia y en capacitarse desde diferentes focos. El día de hoy tenemos como tema la integración de BIM con Asset Facility Management, del cual nos va a acompañar un equipo de archivos para esta presentación. El día de hoy nos va a acompañar Francisco García Benítez. Francisco es consultor BIM, BIM Manager con más de 10 años de experiencia en la dirección de proyectos BIM, entre los que se destacan el primer modelo del Estadio Santiago Bernabéu, la sede del Banco Popular en Madrid o los campus de la Universidad Internacional de Cataluña, director del Master BIM de EDC, de Business School y vocal de uno de los grupos de construcción IFM. Y también tenemos a Roberto Rojas, ingeniero egresado del Politécnico de Madrid y consolida su vida profesional en 30 años desarrollando proyectos tecnológicos en segmentos de gobierno, banca, telecomunicaciones, utilities y salud, soportando soluciones en Asset Facility Management, utilizando las tecnologías GIS, BIM, CAD, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial. Y anteriormente ha colaborado con empresas internacionales como Intergraph y PwC. Le doy la palabra a César Martínez, que va a dar las palabras de inicio y pues que de igual manera pues ha colaborado en todo este tema para la elaboración de este webinar por medio de archivos y mostrarles cómo esto puede integrar todo el tema del manejo en las etapas de operación y mantenimiento. César, muchas gracias. Y Roberto y Francisco, les doy la palabra. Gracias, buenos días a todos. Agradecemos a BIM Forum Colombia el espacio que nos brinda. El año pasado hicimos un taller con la intención de acercar el tema de facilities con el manejo del BIM y Asset. Hoy día vamos a empezar con una presentación con la firme intención de ampliar todas las posibilidades de conocimiento que se vayan dando. Y en consecuencia, esta presentación va a tener una segunda presentación más que nos va a permitir ir detallando y liberando algunas dudas que ustedes tengan. Siéntanse en libertad de ir preparando sus preguntas. La presentación la va a empezar a liderar nuestro socio que se encuentra en España, Arquibus Spain Solution Center. Va a estar la participación de Roberto junto con Francisco y en algunos momentos haré yo la presentación. Mi intervención, perdón. Normalmente yo desarrollo los vínculos comerciales, hago la transformación de los problemas técnicos y los presentamos ante los tomadores de decisión para que esto sea mucho más fácil de entender y no se pierda en el abismo de tecnicismos. Bien, les agradezco y empezamos, Roberto, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Os agradezco a todos vuestro interés y la atención. Y como decía César, rogaría que las preguntas que tengáis las dejemos para el final. Y bueno, pues espero que sea de vuestro interés. En la presentación de hoy, la sesión de hoy, como decía César, tendremos al menos una segunda en septiembre. Hoy vamos a hablar del uso de BIM en el ámbito de Real Estate, Asset Management, Facility Management, pero antes de las fases de construcción. Algunos pues simplemente os sorprenderán, ¿no? Porque los que conocéis lo que es la disciplina de Facility Management, siempre se piensa que uno hace gestión de los activos físicos cuando existen. Pero ya veremos que es muy, muy interesante y muy valioso hacer una gestión de un edificio que todavía no existe, que es el que vamos a llamar protoedificio. A continuación vamos a enseñar dos ejemplos prácticos que mi compañero Francisco os va a contar en detalle. Son proyectos reales de clientes. Vamos a ver cómo se está una persona no técnica, un director de inmuebles o simplemente una persona que tiene que evaluar económicamente una propuesta de construcción sin necesidad de conocimientos técnicos, puede tomar decisiones en base a la información generada en BIM. Y por último, como preámbulo de lo que sería la próxima sesión, vamos a ver la problemática que existe actualmente en la transferencia de información producto del proceso constructivo para ser usada ese modelo BIM o el subconjunto de modelos BIM en un entorno de operación y mantenimiento.
Eso lo veremos al final de la sesión. Bueno, vamos a empezar a ello simplemente por fijar los conceptos y manejarnos todos en el mismo ámbito. Comentaros que nosotros entendemos BIM como una metodología y una tecnología que nos permite gestionar coordinadamente todo el proceso, toda la vida útil del edificio, desde su concepción hasta su enajenación o eliminación. Nosotros consideramos que el BIM nace desde la concepción y, por supuesto, continúa después de la fase de constructiva. Es más, creemos firmemente que el BIM tiene más razón de ser, si cabe, después de la construcción, porque es ahí donde realmente se saca beneficio. Pensar que un edificio se tarda como 1, 2 o 3 años en construir una edificación, pero seguramente no se demuele en 2 o 3 años. Tendrá una vida útil de 20, 30 o 40 años. Durante ese periodo el modelo tiene que estar gestionado, tiene que estar coordinado y tiene que ser útil para todos los partícipes en la gestión inmobiliaria. Este sería el proceso tradicional. Vamos a tener un inicio a partir de unas explicaciones de negocio. Se hace un análisis de necesidades, se establece el diseño, se construye, se genera un BIM as BIM en un proceso de puesta en operación y, por último, ya tenemos un modelo que es el que nos va a servir para gestionar el inmueble, el conjunto de inmuebles que tiene la compañía, la organización. Y ese modelo, obviamente, como veremos después, va a ser un modelo vivo, va a tener que ser continuamente actualizado porque no hay ninguna edificación que en su periodo de vida útil permanezca exactamente igual que como se construyó. Hay remodelaciones, rehabilitaciones, cambios estructurales, etcétera, etcétera. Hoy, en esta sesión, nos vamos a centrar en esta parte. Vamos a ver cómo se puede aplicar BIM con gran éxito y con gran retorno de inversión en la fase inicial, en la fase de protoedificio. Y vamos a ver cómo este modelo no solo es útil para tomar una decisión respecto a la propuesta constructiva puramente física o puramente conceptual, sino que gracias a la metodología BIM, todos los partícipes, todos los que tienen que tomar decisiones acorde a esa propuesta constructiva, pueden analizarla. Una de las ventajas que tiene BIM con respecto a las formas tradicionales, y para mí es el gran cambio que ha habido en la arquitectura en los últimos 2.000 años, es que hoy podemos experimentar un edificio sin que exista físicamente. Todos conocéis la realidad virtual, la realidad aumentada. A partir de la documentación BIM, cualquier persona sin conocimientos técnicos puede experimentar un edificio. Y cuando digo cualquier persona, pues me refiero tanto al personal, al facility manager, como al responsable de la venta de esa promoción, como al responsable de la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis ahora mismo una viñeta donde aparece los típicos usuarios de un modelo BIM a lo largo de su ciclo de vida. En esta fase, en la fase inicial, obviamente esa propuesta constructiva tiene que ser evaluada desde el punto de vista económico. Del punto de vista económico, no solo el punto de vista de costes constructivos, sino también los costes de operación, los costes de explotación. O sea, la dirección, el que paga la fiesta, el que va a tomar ese edificio una vez que esté construido, tiene que valorar si la propuesta constructiva es suficiente y está acorde a su programa de negocios. Todo proceso BIM que pueda tener posibilidades de éxito tiene que empezar con una especificación de requerimientos de negocio, una explicación del que va a usar el edificio, el que va a contratar el edificio. Ahí se definen los objetivos estratégicos, los procesos de gestión y, por supuesto, que a partir de esta información, de estos requerimientos, uno tiene que diseñar el modelo BIM. Construir el modelo BIM. Nosotros construimos un modelo desde el origen 1, desde el momento de la concepción, para que sea usado no solo por los arquitectos, no solo por los ingenieros, no solo por los gerentes, sino también con otros stakeholders que van a interpretar la propuesta constructiva, que van a analizar la propuesta constructiva y van a aportar su punto de vista respecto a esa propuesta constructiva. Pero, insisto, esa persona no tiene por qué ser técnica, pero si vamos a vamos a construir un edificio residencial, seguramente a todos nos va a interesar
la opinión de esa propuesta de la persona que va a comercializar el condominio. ¿Cuál es su experiencia a la hora de comercializarlo? Lo puede plasmar en esa propuesta constructiva. A esto es donde nosotros vamos. Vamos a tener la idea de disponer de un edificio evaluable, no solo técnica y funcionalmente, en todos los puntos de vista, desde todas las necesidades o de todas las inquietudes de los partícipes en todo el ciclo de vida de este inmueble, de este edificio, y a partir de ese análisis nos estamos asegurando de que se tienen todas las consideraciones, no solo las consideraciones técnicas y funcionales que puede plasmar la firma de arquitectura o la firma de ingeniería o de construcción, sino también aquellos que van a disfrutar o padecer la edificación a lo largo de su ciclo de vida. Pensar que estas decisiones, las que se toman desde el principio, tienen un efecto brutal a lo largo del ciclo de vida, como veremos después. Entonces, lo primero es tener un modelo que podamos, permitirme la expresión, tocar, analizar, experimentar. Y para eso, normalmente, lo que se trata de modelar no solo desde el punto de vista de diseño, para que se valore la propuesta de diseño, sino vamos a intentar hacer un modelo que nos permita validar en lo principal o los conceptos básicos es validar el programa de espacios. O sea, realmente, para lo que lo voy a usar, me va a caber mi personal. Yo quiero un edificio, un hospital con 1,000 camas, con tal tipo de distribución, etcétera, etcétera. Esta primera validación del programa de espacios, el modelo que uno necesita, como veremos después, es tremendamente simple. Pero si no hacemos eso y si no lo damos a analizar a todo el resto de los stakeholders, de los partícipes a la gestión, nos podemos equivocar. Podemos desarrollar un edificio que no responde exactamente a las expectativas, a las necesidades que tiene la organización que está contratando la edificación. Después veremos también temas más interesantes como el análisis energético y sobre todo un aspecto muy importante, y eso no sé si en vuestra área es un requerimiento, pero en Europa desde el 2017 las propuestas constructivas deben ir acompañadas con un coste de explotación. O sea, es obligado, cuando entregas la oferta, no solo decir esto va a costar la construcción X, sino tienes que decirle que durante el periodo de vida útil estimado, 20, 30, 40 años, cuál va a ser el coste de explotación, coste de limpieza, de mantenimiento, de climatización, etcétera, etcétera. Lógicamente, si no tienes un modelo para acompañar tu propuesta, o sea, para que sea fiscalizable, evaluable por parte del cliente que está contratando el proyecto, no te sirve de nada. Por eso se tiene que hacer un modelo evaluable en lo que estamos hablando de coste total de ciclo de vida. ¿Qué conseguimos con tener un modelo evaluable antes de construir o de generar el modelo BIM para construcción? Bueno, pues de momento lo principal es que vamos a asegurarnos de que el edificio responde a las expectativas de los usuarios. Los usuarios, entendiéndose tanto como la propiedad, como los que van a usar el edificio, los que van a visitar el edificio, los candidatos que van a interactuar con ese edificio. Otro aspecto tremendamente importante es que el tiempo que uno necesita para presupuestar los servicios, el acopio de materiales, etcétera, etcétera, teniendo un modelo BIM de estas características, se reduce casi hasta un 80% menos de tiempo. Esto nos ocurre mucho a los facility managers. Cuando van a hacer un presupuesto de cuánto va a costar los servicios de limpieza, de mantenimiento, de seguridad, etcétera, etcétera, el acopio de información de la propuesta constructiva, el sacar la información, calcular superficie, etcétera, etcétera, invierte muchísimo, muchísimo tiempo. Eso desde un modelo BIM preparado, como estamos viendo, como vamos a ver, reduce muchísimo el esfuerzo que tienen que hacer estos profesionales. Y por último, pero no menos importante, es la reducción del riesgo. O sea, el mayor riesgo es que me construya un hospital que no responde a mis intereses, que me construyan una oficina donde no cabe mi gente, que me construyan una estación de ferrocarril
y no esté acorde al tipo de tren que se va, que se, digamos que se va a usar esa estación. O sea, ese es muchísimo, es más importante que nada, es asegurar que tenemos el edificio que responda a nuestras expectativas. Una vez teniendo eso claro, tenemos que valorar o preevaluar el coste de explotación. O sea, de nada me sirve tener un edificio de oficinas que sí responde a mis operativas, pero la operación que puedo hacer con ellos o los costes de operación están muy por encima de lo que el mercado puede admitir, sobre todo si lo voy a rentar, lo voy a alquilar, ¿no? Y después, digamos, lo más importante también para mí, que eso también ahorra muchísimos costes, es la estandarización. O sea, si todos los que van a utilizar información del edificio la conocen de primera mano y están participando desde el principio, es más fácil que todo el mundo se entienda y que el trasiego de información sea coherente y rápido y con una alta garantía de fiabilidad, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Y diréis, oye, ¿merece la pena el hacer ese pequeño esfuerzo adicional cuando preparo el modelo? Lógicamente sí. Además, tiene un efecto brutal en los costes de explotación. Si desde el principio hacemos un modelo o proponemos un modelo constructivo acorde a las expectativas de explotación, lo que vamos a conseguir es una reducción sostenida de al menos el 30% de los costes operativos. Costes operativos y de mantenimiento. Pensar que ese coste es sostenible a lo largo de la vida útil del edificio. Estamos hablando de un edificio que, no sé, una torre de oficinas en Madrid puede costar Por unos el silencio. 50 millones de euros, pues en los costes de explotación superan por mucho en Madrid, pues casi yo os diría como unos 5.000, 6.000 euros por cada 10 metros cuadrados, ¿no? Estamos hablando de muchísimos miles de euros, cientos de miles de euros anualmente en reducción de costes, simple y llanamente por haber invitado a que todos los partícipes, a los que van a explotar la propiedad, vean la propuesta constructiva desde el principio, que den sus opiniones, que nos propongan alternativas a la primera propuesta. Eso va a reducir los costes de explotación. Vamos a ver que el construir un modelo simple, sencillo, con esta perspectiva, no es más caro, no cuesta mucho más que lo que nos está haciendo tradicionalmente. El primer caso que vamos a ver es cómo un modelo simple le permite a la propiedad, a la dirección de una corporación, de cualquier organización, a un asset manager, un facility manager, validar si la propuesta constructiva cumple el programa espacial, el programa de espacios que tiene en mente la organización cuando está pensando en adquirir un nuevo edificio, en construir un nuevo edificio. Este primer ejemplo, ya voy a aprovechar para introducir a mi compañero Francisco, que os había dicho antes, es BIM Manager, es la persona que lidera los proyectos de modelado de los edificios que gestionamos para nuestros clientes. Y os voy a explicar ahora este caso en particular de cómo se ha hecho el edificio. Paco, por Sí, favor. sí. Buenos días a todos. Lo primero, si me permites un segundito, para hacer Sí. una apreciación, entendemos por el modelo BIM al modelo de información, tanto la producción de ese prototipo como la plataforma de compartición de toda la información producida, como luego el sistema de gestión para la operación y el mantenimiento, que es un poco lo que vamos a ver en este vídeo. O sea, todo ello es lo que entendemos como proceso BIM. No, no solo la parte de generar el modelo. Entonces, bueno, si quieres, Roberto, volvemos a dar al vídeo. Vale. Y un poco lo que estamos viendo es en un entorno de compartición de la información, en etapas tempranas, estamos viendo la parte de estrategia y planificación, cómo a través de un modelo simple, muy simple, generado a través de masas con una herramienta de diseño, en este caso con Revit Arquitectura, es interpretable por cualquier persona con conocimiento técnico, administrativo o ejecutivo y está viendo esos espacios clasificados y codificados en función del uso que van a necesitar en la fase de explotación. Un poco lo que estamos viendo aquí es cómo
El modelo era muy sencillo, solo eran unas masas, pero contiene los espacios, la clasificación en función del uso que se le va a administrar, la superficie, y generan información indispensable para la toma de decisión. Aquí estamos viendo cómo también podemos estudiar el modelo de masas para cada una de todos los espacios, que como vemos aquí ya están codificados y contienen la información relativa al uso que se le va a dar en el edificio, y es interpretable por cualquiera de las partes. Otra cosa que garantiza este sistema es que esa información sea veraz, que siempre esté actualizada, porque es la misma información la que consultan e enriquecen todas las partes, y que no haya pérdidas ni de información ni de tiempos a la hora de gestionar cuál es la última versión, a partir de dónde vamos a tomar decisiones, quién es el que tenía la propiedad del elemento. Aquí estamos viendo cómo esto es información también enriquecida de los espacios, producido por ese modelo tan sencillo. Aquí estamos viendo informes a nivel de PDF en cuanto a la ubicación de cada uno de los espacios, las áreas, para que pueda hacer estudios sobre ellas cualquier gestor de espacios que va a intervenir en la validación del cumplimiento de los requerimientos. Aquí vemos información de triangulación de cada uno de los espacios en formato PDF y compartido para todas las partes. El siguiente paso es vincular esa información con el sistema de gestión de espacios que se va a mantener. En este caso estamos hablando de Archibus, y aquí estamos viendo métricas sobre el rendimiento del edificio. Estamos viendo qué superficie es alquilable, cuál es la tasa de eficiencia del edificio, cuáles son los tipos de áreas. Todo información muy, muy relevante a la hora de la toma de decisiones en cuanto a la adquisición del diseño o a la modificación del diseño en función del uso que se le va a dar. Ahí veíamos ese informe. Estamos viendo ahora la interpretación que hace Archibus directamente de ese modelo muy sencillo, creado a través de volúmenes, de masas, y cómo podemos ver la distribución departamental y la distribución en base a las categorías, a las tipologías de espacio, basados en el uso que se le va a dar en la parte de explotación. Nos vamos a centrar en esta parte de gestión de espacios, y en la siguiente sesión veremos también cómo tiene que ver con la parte de operación y mantenimiento de los activos. Estamos viendo cómo podemos consultar cualquier espacio, cómo lo podemos localizar de una forma muy sencilla, y vamos a ver también a continuación cómo se interpreta también esta información a nivel de 3D. Es un modelo que ya no es exactamente el de masas, porque tiene un poquito más de información. Igual, podemos ver la distribución departamental de una manera muy sencilla. Podemos cambiar asignación de departamentos a los espacios de manera intuitiva también. Como estamos la viendo. La idea con el modelo es, como veis, hemos partido de un modelo hecho en Revit originalmente, pero una persona sin conocimientos técnicos de modelado puede experimentar la propuesta, en este caso incluso mucho más sencillo porque es un modelo era en 2D, pero puede experimentar cómo podría ser la distribución de esos espacios asignadas a las distintas unidades organizativas. Si tenemos un modelo un poquito más enriquecido en esta fase, con algo de mobiliario, etcétera, etcétera, pues se podría hacer más simulaciones, pero lo que comentaba Paco al principio, realmente no hace falta llegar a este nivel de detalle. Para hacer una validación de superficies, una validación del catálogo de espacios, con el modelado que estaba en el EDC, en el entorno de colaboración, sería más que suficiente. Roberto, ¿le puedes poner pausa a tu video, por favor? Sí, claro. Una de las ventajas que estamos viendo en este momento es que el modelo BIM normalmente queda en un área de trabajo en donde los técnicos y especialistas tienen control del mismo. Pero ¿qué pasa con la parte de inversiones? ¿Qué pasa con la parte operativa que si bien sabe de los modelos pero no tiene acceso? Una de las formas más representativas es a través de estas otras tecnologías, en este caso Archibus, ellos pueden empezar a tomar decisiones porque el vínculo ya es directo.
No hay que transformar nada de información. Y esto, como tomador de decisión, a quien les vendemos nuestros proyectos, es mucho más fácil y rápido que lo empiecen a entender. Adelante, Roberto. Gracias. Bueno, pues vamos a, como tenemos el tiempo bastante corto, vamos a ir al siguiente tema, que es el análisis energético. Bueno, ya sabéis cómo están las cosas. Al menos en Europa, la presión, el proyecto Horizon 2020 está obligando a que todas las propuestas constructivas sean altamente eficientes. De hecho, en la mayor partida económica que va a sacar Europa por la causa de la pandemia para la recuperación económica está destinada a la sostenibilidad. Y buena parte de esa sostenibilidad está en el marco del rendimiento energético. Y como vamos a ver, el generar un modelo previo que nos permita hacer una valoración de la eficiencia energética es tremendamente importante para la toma de decisiones. Ahora Paco os va a comentar con ese mismo modelo que hemos visto antes, el de masas, cómo se puede hacer una primera aproximación del coste energético que puede tener esa propuesta constructiva. Adelante, Paco. Efectivamente, a partir del mismo modelo de masas que ha sido sencillo de generar, lo que vamos a hacer con las diferentes plataformas de gestión es simular, por ejemplo, en este caso estamos viendo esa masa, la propuesta que nos hace a nivel de reducción energética en cuanto a la calefacción y refrigeración del volumen, y nos propone parasoles y nos da información relativa a cómo debemos de mejorar nuestro diseño para ser más eficiente energéticamente. Esta información se ha subido a otra plataforma, en este caso de Autodesk, en la misma volumetría. Estamos viendo que es la misma masa y tenemos dos propuestas en las que ya nos está dando información sobre el consumo que va a tener el edificio. Previamente se ha introducido el precio del kilovatio hora eléctrico, del metro cúbico de gas natural, y en base a esta configuración nos empieza a generar información sobre ese modelo de masas en el que ya nos propone qué proporción de vidrio, qué proporción de hormigón debería tener para ser eficiente y para tener un menor consumo, y nos empieza también a dar información en cuanto a las cargas eléctricas, el tipo de distribución que podríamos hacer. Aquí estamos viendo cómo comparamos dos propuestas, cómo consultamos información sobre el precio según las diferentes propuestas del consumo eléctrico y con el triangulito, la que nos propone el estudio sobre la simulación del modelo, y vemos información de eficiencia en iluminación, tipologías y acabados de muros, de vidrios, siempre basados en cálculos y en precios que hemos preconfigurado y que son precios regulados dentro del mercado, ¿no? Esto, con esa primera volumetría, nos da una capacidad de decisión fundamentada sobre la conveniencia del diseño propuesto por los técnicos, que es evaluable por cualquier gerente, que si bien no es capaz de interpretar un plano, sí comprende muy bien cómo va a operar su edificio y entiende este tipo de información de una manera bastante sencilla. Entonces, aquí estamos viendo esta primera propuesta y luego viene la parte derivada de alimentar el sistema de gestión energética y de operación y mantenimiento, que en este caso sería Archibus, a partir de la información generada previamente y de manera muy rápida con estos modelos conceptuales. Muy bien, pues ahora vamos a pasar a la problemática que la mayoría de vosotros nos comentáis siempre. O sea, ¿cómo cojo el modelo? De cómo a partir del modelo producto del proceso constructivo puedo extraer información o puedo generar información adicional o lo que ya tengo, cómo integrarlo en un sistema de gestión, ¿no? Este proceso habitualmente es un proceso, como veremos, bastante complicado, como vosotros conocéis en realidad. Lo primero es disponer de un modelo as-built, porque lo primero que tenemos que hacer, y permitidme la redundancia, es que tenemos que recepcionar la obra. Tenemos que asegurarnos que se nos entrega un inmueble,
un edificio acorde a nuestras expectativas, acorde a lo contratado. Esta actividad que aquí en Europa lo suelen llamar Hanover, en Estados Unidos Commissioning, esa recepción, esa valoración, evaluación de la propuesta constructiva, del resultado de la propuesta constructiva, el proceso de commissioning necesita un modelo as-built, ¿vale? Que le vamos a llamar BAN. Ese modelo, la experiencia con el proceso tradicional, que casi el 70-80% de la información que se ha generado en el proceso constructivo se pierde. Y construir el BAN cuesta muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, como veremos después. Pero el BAN es el origen del modelo de operación y propiedad que vamos a tener a lo largo del ciclo de vida. Ese es un modelo que hemos comentado al principio, que va a ser modificado a lo largo de los 20, 30 o 40 próximos años que va a durar este edificio. Pero en todos esos procesos, el método tradicional, siempre hay pérdidas de información. Incluso con grandes voluntad, con grandes recursos, el mantener un modelo BIM en una organización, como en este caso el modelo BUN de operación y propiedad, tenerlo a disposición y útil para toda la organización, cuesta muchísimo esfuerzo si utilizamos las metodologías tradicionales, ¿no? De tener un editor gráfico, en este caso en 3D, pero que a partir del editor se transfiere información a un sistema de gestión, ¿no? Que sería el que sea, el que tiene la organización. Como veremos, y estamos viendo, y ya tenéis experiencia todos, es un proceso bastante improductivo. ¿Por qué es improductivo? Bueno, primero, porque el origen del modelo, el resultado del proceso constructivo, lo que llamamos el PIN, o sea, el BIM de construcción, no tiene la documentación necesaria para operar y mantener. O sea, difícilmente el modelo resultado del proceso constructivo incluye manuales, garantías, procedimientos de mantenimiento preventivo y, por otro lado, la información que tiene pues no es acorde a las expectativas del sistema de gestión que tiene la organización. O sea, por ejemplo, es una cosa muy simple, no se han codificado los espacios, las habitaciones, no se han identificado los equipos con el número de inventario que tiene ese equipo en el sistema económico financiero de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya tenemos ahí una primera dificultad. Y después hay una segunda dificultad, que es del punto de vista técnico, que es de los formatos que se están usando. El Open BIM famoso, que todo el mundo habla, pues tiene su hándicap, tiene su problemática. El IFC, que es el que se piensa que es el esperanto para transferir información BIM de un entorno a otro, tiene insuficiencias en su propia concepción, que no permite, por ejemplo, cuando yo transfiero un modelo desde Revit y se lo paso al plano, se lo paso a otro sistema de gestión, pierdo, por ejemplo, la información relativa a las interacciones que hay entre espacios y los equipos, porque eso se pierde. Sí puedo saber que un equipo tiene relación con otro, pero esas interacciones las estoy perdiendo. Bueno, pues así también nos pasa con los sistemas, etcétera, etcétera. Eso nos obliga a reconstruir, a rehacer, a revincular, etcétera, etcétera. Esto es un mero ejemplo, pero hay muchos más que podría comentar y que todos conocéis del uso del IFC. El resultado final, bueno, pues construir un modelo as-built al día de hoy con la metodología tradicional lleva mucho tiempo, es poco fiable porque además hay mucha intervención humana, los recursos tienen que ser especializados. Al final tenemos un modelo que el facility manager, que el asset manager, el que va a operar el edificio, no confía. O sea, que él se da cuenta y dice, oye, no, al final necesito una validación o necesito recrearme el propio modelo. Lo que estamos haciendo es pagar dos veces el mismo modelo. Otro aspecto es que el resultado del proceso constructivo es el modelo BIM se hizo para lo que se hizo, que era para construir, pero no es un modelo de evaluación, no es un modelo de simulación. No es un modelo en el que podamos implementar escenarios de ocupación, escenarios de cambios, por ejemplo, de luminarias o cambios de sistema de climatización. No es un modelo valuable, no es un modelo evaluable. Al final, pues no tenemos un modelo que realmente responda a las necesidades de cualquier operador o de asset manager o de un facility manager, ¿no? No tenemos el modelo as-built que nos permite hacer gestión de activos. ¿Cuál es la mejor manera
es evitar la transferencia de datos. Evitar en lo posible el uso del IFC, el COBIE, etcétera, etcétera. Es tener un entorno único donde uno puede implementar nuevos modelos y puede mantener el modelo, porque normalmente una organización, nosotros trabajamos con clientes que son grandes bancos que tienen millones de metros cuadrados en todo el mundo. Ellos no gestionan un edificio, gestionan decenas o miles de edificios. Entonces, no pueden tener un sistema independiente para cada uno de los edificios. Tienen que tener un sistema único donde están alojados todos los modelos, y hay modelos que son las 1000, hay modelos que están en operación y hay modelos que se están construyendo, que están en un proceso de construcción, están en un proceso de generación de información de proyectos. Y todo tiene que estar coordinado, todo tiene que estar consolidado. Entonces, si ellos tuvieran la necesidad de que cada vez que reciben un modelo transferir su información a un sistema como archivos, las ineficiencias y las carencias de información serían tremendas. Por eso, en los entornos BIM 4.0, todo ese proceso se hace en un mismo entorno. Así se evitan las transferencias de información. Esto es lo que veremos en la sesión 2. Cómo construir ese entorno de colaboración, cómo construir un entorno de trabajo único para todos los partícipes, para que evitarnos este tipo de ineficiencias que hemos visto al principio. El resultado de ese trabajo, el entorno de colaboración, lo vamos a ver en este pequeño vídeo. Esto ya es lo que vamos a ver en la sesión de septiembre. Como veis, y esto es un ejemplo, no es un caso real, porque como veremos en este vídeo, el mismo usuario puede reservar una sala de reunión o puede generar una orden de trabajo, eso no tiene sentido, pero como veis, este modelo, que sigue siendo un modelo BIM como el original, el de construcción, pero ha sido enriquecido para hacer gestión. Y además, esa gestión se hace desde un no editor de modelos. Aquí no se edita ni Revit, ni Allplan, ni nada. Un navegador es suficiente para navegar por el modelo, para analizar el modelo, para entender todos los activos que uno tiene, el aire acondicionado, cualquier tipo de información, hacer un análisis de ciclo de vida, de costes de explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, en un entorno completamente amigable. Un entorno válido, apto para cualquier tipo de usuario sin necesidad de interactuar con un modelo de operación. Esto, por supuesto, el usuario más técnico podría, en este entorno, no solo trabajar con esta parte, con la parte de archivos, sino también aquellos más técnicos pueden utilizar publicaciones hechas para Navisworks o publicaciones hechas para visores específicos, por ejemplo, para hacer análisis de eficiencia energética. Pero ellos son su herramienta. Lo importante es tener un entorno de colaboración, un entorno BIM 4.0, que permita a todas las partes pues, interactuar con la información, mantenerla viva, mantenerla fiable y hacer cualquier tipo de análisis o, lo más importante, en mi modo de entender, tomar decisiones en base a información fiable y fiscalizada por todas las partes, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, la tasa de utilización de una sala de reunión. Que es decir, que esto está muy lejos de la información que uno podría haber obtenido como resultado del proceso constructivo. Pasamos a un poco a repasar lo que vamos a ver en la sesión del próximo otoño. Vamos a ver cómo el modelo se prepara para hacer al menos cuatro, lo que vamos a ver en la sesión, cuatro análisis o cuatro gestiones, que son la gestión del espacio y la ocupación, la gestión de activos, la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo y la gestión energética. Veremos cómo BIM, es decir, cómo hacer la gestión basada en BIM, tiene grandes ventajas respecto al método tradicional que se está usando, pues el típico GMAO, que tiene un inventario de activos y a partir de ahí, pues ahí va el mantenimiento como ha hecho toda la vida. El uso, la implantación de BIM en una organización para hacer el mantenimiento, los ahorros, como veremos en la sesión de septiembre, insisto, veremos pues eso, que hay unos retornos de inversión de ahorros de coste del 20, 30, 40% en función del tipo de edificio, la complejidad que el edificio tenga. Y ya, pues nada, simplemente a mi compañero César, pues invitarle a que haga un resumen final y emplazaros para la siguiente sesión. Gracias, Roberto. Algo que estábamos viendo en el dibujo mientras se corre este video es la paleta de colores de espacios. Estos espacios vienen vinculados con la organización. Lo vemos y lo entendemos como idea de negocio o bien como el típico organigrama, que es importante
que se empiece a aterrizar con los costos. Lo que estamos viendo es el contenido del edificio y lo interpretamos como activos, todo aquello que le podamos poner un código de barras. Este código de barras y el bien lleva un ciclo de vida en donde nosotros estaremos integrando paso a paso cada una de la explotación desde el BIM. Sabemos que en muchas ocasiones se entrega el modelo y jamás se vuelve a tocar. ¿Por qué? Bueno, porque ya no hay remodelaciones. En algunos casos sí, en otros no. Entonces ese modelo para nosotros es materia prima para empezar a hacer lo que entendemos como el Asset Management y el Facility Management. Lo que vemos en el video son los diferentes niveles de la construcción con sus diferentes disciplinas. Para nosotros es un elemento que rápidamente cuestionamos con una base de datos, ya sea en Oracle o SQL Server, y a partir del registro o de los registros generamos históricos. Esto me va a permitir, a su vez, generar tendencias métricas para que en al momento dado yo empiece a explotarlo de acuerdo a los ISOs que están presentes. Algo que es inobjetable es este modelo, yo no lo puedo dejar abandonado o simplemente separarlo ya que termino la construcción. La convivencia directa de la persona que administra la infraestructura es un tema muy delicado, al menos en Latinoamérica. No tenemos un director de Facility Management. En las organizaciones grandes, corporativos, encontramos director de finanzas, director de recursos humanos, pero no un director de Facility Management. Cuando estas organizaciones en el día a día empiezan a crecer, se dan cuenta que el costo operativo es tan fuerte y tan grande como puede ser una nueva unidad de negocios. Y es por eso que lo llevan hasta ese nivel. Contemplando esto, entonces nos gustaría que ustedes nos llegaran a solicitar algunas preguntas, algunas sugerencias. Esta etapa que estamos viendo nosotros es el preámbulo para la explotación del bien. Y por bien entendemos desde una puerta, una máquina, un equipo electromecánico. Estamos trabajando ahora con algunos proyectos en Costa Rica y en Colombia y en Ciudad de México a su vez. Interservicios tiene sede en Colombia, estamos con sede también en Costa Rica, perdón. Arquivo Solution Center Spain es responsable de los desarrollos en España y está soportando proyectos también para Latinoamérica. Entonces, me gustaría, David, si alguien quiere hacer algunos comentarios, intentamos reducir los tiempos para poder interactuar con tu equipo. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias, César, Roberto y Francisco. No sé si tengan preguntas bajo lo expuesto por Roberto y Francisco. ¿Sí o no? Sí, escuchamos. Sí, quería preguntarles, Archibus y ustedes, ¿qué tienen pensado con respecto a los activos, a los edificios, a las infraestructuras existentes que, no, pues, que son antiguas o relativamente, digamos, recientes, pero que no han venido con el proceso BIM? ¿Cómo migrar todos estos activos para tener un dominio de ellos y qué se piensan o qué han explorado con respecto a ese tema? Gracias por la pregunta, es muy interesante. Como estamos hoy centrados en lo que era la transición entre un modelo constructivo y el modelo de gestión, no he comentado ese tema, que lo vamos a comentar en la sesión de septiembre. Nosotros casi te diría que el 80-85% de nuestros proyectos son sobre el edificio existente. Esto es muy natural en Europa porque en Europa se construye nuevo edificio, digamos, si de cada 100 metros cuadrados nuevos reconstruidos o construidos, el 80-90 metros son de rehabilitaciones de edificios. Tenemos un parque inmobiliario envejecido que no cumple eficiencia energética y casi todas las subvenciones europeas van destinadas a la reforma, a la reconstrucción de las edificaciones. Quiero decirte con esto que nuestra mayor experiencia en BIM es precisamente sobre el edificio
ya construido. El enfoque que tienen casi todas las organizaciones con las que trabajamos normalmente ellos han tenido históricamente en CAD documentados sus edificios y lo que están haciendo es contratarnos para que escaneemos esos edificios, construyamos modelos simples del edificio existente que les sirve de base para construir, para diseñar la propuesta constructiva alternativa al edificio existente. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos visto que es mucho más fiable y sobre todo es más económico documentar un parque inmobiliario en BIM que en AutoCAD de manera tradicional. Ahora tenemos un proyecto en la principal operadora de distribución eléctrica de España, que tiene muchísimos metros cuadrados, y le estamos levantando todo el inventario de inmuebles para hacer gestión de espacios y la ocupación en BIM directamente. Y eso es mucho más práctico para ellos, mucho más eficiente a la hora de gestionar, porque la gestión de traslados, la gestión de análisis de ocupación y demás es mucho más sencillo, mucho más rico, mucho más fácil de actualizar en un entorno BIM que en el entorno tradicional CAD. Y eso, bueno, como os insisto, lo veremos en septiembre, pero quiero deciros que es, para mí, os lo digo honestamente, creo que la metodología BIM es mucho más interesante sobre aplicada al edificio construido que por construir. Aunque sí soy consciente que la metodología y la tecnología nació por el aseguramiento de tener entornos construidos acordes a las expectativas en tiempo y forma. Pero, curiosamente, tiene más impacto quizás en el entorno construido, ya construido, que para la nueva construcción, a mi modo de entender. Si me permites hacer algo adicional, encontramos dos puntos que llegan a contraponerse. Hemos hecho propuestas de hacer levantamiento como lo hacíamos en el pasado, con cinta métrica, con distanciómetro, y hacer propuestas con nube de puntos. Cada vez que nosotros presentamos propuestas, obviamente el cliente empieza a identificar el costo-beneficio, pero yo te sugeriría, o al menos nosotros lo hacemos así, es presentarle una propuesta rápida con distanciómetro para que vean el beneficio primero del resultado de los datos. Después, ¿cómo lo vas a nutrir con el BIM? Llámese nube de puntos. Y con esto estás ayudando a que el tomador de decisión se sienta mucho más cómodo con toda esa información que va a tener a través del BIM. Pero sí hay que llevar al cliente o al usuario de esos edificios paso a paso, porque si no, se va a sentir desbordado con tanta información que el BIM le puede dar. Y en algunos casos hasta cancelan esa posible uso, porque es tanta la información que él no necesitaba todo eso al momento. Es ir llevando poco a poco esas necesidades. Pero hoy día, en el tema de facilities, y desde hace más de 30 años, se hace con planos en 2D. Hoy día, a partir de hace 5 o 7 años, estamos haciéndolo con la integración de BIM. Un comentario, yo voy a daros un ejemplo de un cliente nuestro real. Ellos tienen una red de tiendas por todo el mundo. Y simplemente el director de logística, el que se encarga de diseñar el contenido de esas tiendas, distribuir la mercancía, etcétera, etcétera, lo único que quería era tener una idea clara de cómo eran sus tiendas. Eso, modelarlo en BIM, dices, eso es una locura. Pues al revés, modelar en BIM los cubos, las masas, como ha enseñado Paco Francisco el ejemplo primero, es tremendamente rápido y es tremendamente útil para tener un catálogo de superficies. En este caso, un catálogo de volúmenes de esas tiendas. De tal manera que esta persona muy rápidamente tuvo documentación de todas sus tiendas, saber cuánto espacio se dedicaba a exposición, cuánto espacio se dedicaba a almacén, cuánto espacio se dedicaba a la atención al público, etcétera, etcétera. Y eso es mucho más eficiente. Hacerlo con un escaneado rápido, muy sencillo, que hacerlo con el método tradicional, con un puntero láser y tomar mediciones. No tiene nada que ver y el resultado es infinitamente mejor. Sí, tenemos también otra pregunta de Fernando Villas. Fernando. Sí, gracias. Buen día. Realmente son dos preguntas. Una, en un proyecto nuevo ya tenemos nuestro modelo tridimensional organizado,
para construcción. Ese modelo debe sufrir algunas variaciones al momento del facility de uso posterior. Y la segunda pregunta, y creo que parte ya la respondieron en la anterior, cuando ya está el bien construido, ¿es necesario hacer el modelo del edificio construido o solo con un scan láser podemos modelar lo base, digamos, lo básico para la administración de facility? Muchísimas gracias. Gracias a ti por la pregunta. A ver, a la primera cuestión, sí, ya os digo yo que sí. De hecho, en ninguno de estos proyectos utilizamos como modelo de gestión el modelo entregado resultado del proceso constructivo. Nosotros construimos otro modelo en base al modelo construido. Porque, digamos, el modelo resultado del proceso construido tiene información que no necesitamos para nada y, sobre todo, le falta mucha información que sí necesitamos para la gestión. Por ejemplo, el catálogo de superficies, el inventario de espacios. Sí, Paco, por favor. Incluso si me permitís, es un modelo que está pensado para la planificación de la construcción orientado a la gestión de costes y de tiempos, con lo cual está clasificado sus objetos de una forma que nada tiene que ver con la en la que se va a operar. Por ejemplo, a nivel de superficies, intentábamos en la presentación de masas hacer partícipe desde el inicio al facility manager, al operador del edificio, pues normalmente las superficies de construcción no tienen que ver nada con el uso posterior que se le va a dar. Y eso es una primera parte a partir de la que toda la gestión de activos también circula y el mantenimiento, que ya de partida no vale desde del modelo constructivo porque no se ha participado en cómo se iba a operar. A partir de ahí, pues, N modificaciones que hay que hacer en el modelo e irlo separando de la parte de construcción, ¿no? Y con respecto a la segunda cuestión, aquí el enfoque es distinto en función del punto de partida, y me explico. A veces tenemos un cliente que tiene una documentación en AutoCAD, en 2D, suficientemente buena, en el sentido de que refleja la realidad del edificio. Entonces, a partir de esos planos, construimos el modelo BIM, digamos, preliminar, por decirlo de alguna manera, porque ya sabéis que en un CAD 2D pues no viene toda la documentación suficiente para asegurar que lo que estás construyendo, que, aunque no pretendemos nunca hacer un gemelo digital, pues no tiene sentido, eso sería una estupidez, pero sí tener un modelo que refleje la realidad a la hora de gestionar, ¿no? Los planos CAD no reflejan, no tienes toda la documentación suficiente como para generar un modelo 3D con la fiabilidad suficiente. Ahora bien, es un punto de partida que tú puedes corregir posteriormente a partir de una nube de puntos que comentaba César anteriormente. Pues a ese tipo de correcciones lo puedes hacer a posteriori o bien decir, oye, el plano CAD original, el que tengo, no me fío de él, no es suficientemente ASBIL, entonces prefiero tirar de un escaneo inicial y a partir de construir el modelo. Ahí ya os digo que depende de la realidad. En este segundo caso, aunque tirara de un escaneado, sí que me voy a apoyar en los planos para modelar aquellos elementos que no se van a reflejar en el escaneado. O sea, todas las conducciones que hay por encima del doble techo, instalaciones ocultas que no va a haber en el escaneado, te tienes que apoyar en el CAD. En esto, Francisco, que tiene muchísima experiencia, puede dar algún detalle más. Sí, incluso me gustaría aportar que normalmente se va realizando el modelo y alimentando para explotación de una manera progresiva. Con lo cual, en una primera fase, para hacer gestión del espacio y de las personas que lo van a ocupar, se puede iniciar ese levantamiento del modelo a través de la información CAD, incluso PDF que aporta el cliente, y durante el proceso en el cual vamos a ir estableciendo nuevos usos del modelo, se va adaptando el modelo a la realidad de la necesidad que se tiene. O sea, no hay por qué levantar en la primera fase toda la información ASBIL del edificio. Poco a poco se va consiguiendo y se van cumpliendo etapas en función de lo que el cliente prioriza que quiere extraer del modelo, ¿no? O para lo que quiere utilizar el modelo de información. Sí, perdón, ¿puedo hacer una segunda pregunta abusando de su gentileza? Claro.
Es que escuché que ustedes tenían, habían hecho ejercicios con entidades bancarias. El caso mío es similar. Pero entonces lo interesante es que no se dispone de CAD ni de ninguna información. Cada vez que hacemos mantenimiento en alguna oficina, tratamos de generar algún tipo de información, pero es casi inexistente. Entonces, por eso me interesaba saber, digamos, más la metodología o si hay que diseñar un protocolo para este cliente particular con las particulares, pues, con las particularidades de cada oficina, partiendo de que la información es casi inexistente para poder, digamos, hacer un programa de mantenimiento general. Esa es. El caso que comentas es un caso muy habitual, que tienes documentación de los edificios pobre o en papel y difícilmente resulta actualizable, ¿no? En el caso de este banco, lo que estábamos haciendo es, bueno, ellos tenían algunos planos CAD, aunque no siempre estaban actualizados. Lo que es, estamos aprovechando es que cada vez que hacían una intervención en la sucursal o en las oficinas, se tiraba, se escaneaba y se hacía un modelo inicial, un modelo básico, y a partir de ahí se empezaba a incluir a los elementos que eran objeto de la intervención, objeto de la gestión, y me explico. A veces la intervención simplemente era hacer una reforma de una distribución de espacios. Entonces se ha levantado un primer modelo para ese uso que comentaba antes Paco. Oye, vamos a necesitar esta información para hacer esta actividad. Y para esta actividad necesitamos este nivel de información y con esta codificación o con esta clasificación, etcétera, etcétera. Ahora, si la intervención fuera a mayores, fuera, por ejemplo, un cambio de un sistema de climatización, ya aprovecharíamos para levantar un modelo, no solo incluyendo elementos espaciales, arquitectónicos, sino también elementos mecánicos, eléctricos o de piping. Esto que comentaba Paco al principio, es tenemos que tenerlo muy claro cuáles son los usos del modelo. Desde, no es lo mismo hacer un modelo para hacer gestión de mantenimiento y operación que tener un modelo para hacer análisis energético. No digo que sean incompatibles, al revés, son absolutamente compatibles. Ahora, el nivel de detalle o el nivel de información que hay que integrar en el modelo no es el mismo, ¿vale? Entonces, si tu uso principal es gestión de espacios, gestión de la ocupación, no necesitas un nivel de detalle de las instalaciones que si fueras a hacer un análisis energético de esas instalaciones. Entonces, yo lo que decía Paco, para mí es la clave del éxito de cualquier implantación BIM en una organización, que es ir de manera progresiva, analizar cuáles son los aspectos de la gestión del día a día más ineficientes, documentar mínimamente los edificios para dar soporte a esa gestión, mejorarla y a partir de ahí ir enriqueciendo los edificios. Pero si uno tiene un parque de 8.000 inmuebles, el presupuestar 8.000 modelos, y yo creo que es prácticamente imposible. Pero además, aunque tuvieras el presupuesto, no tiene sentido, no tiene sentido práctico. Porque realmente lo primero es empezar a incorporar BIM en la organización. No se trata de hacer modelos. Modelos no es BIM. BIM es una metodología que tiene que estar internalizada dentro de la organización. Es como construir documentación de servicios para la gestión de ese patrimonio. Sobre todo, si me permitís, establecer procesos colaborativos. A esta respuesta del banco, es imprescindible hacer que participe la dirección del banco, porque ellos son los que nos van a dar las pistas de cuáles son sus necesidades, cuáles son sus necesidades primarias y cómo vamos a planificar la producción de información para que tengan resultados inmediatos y quieran seguir dentro del proceso BIM, algo que típicamente no pasa porque no hay interacción entre la parte que va a explotar el inmueble con la parte que lo diseña, ¿no? Entonces, ahí es muy importante el establecer ese entorno de colaboración. Veíamos en los vídeos, en este caso, uno de Autodesk, que es BIM 360, y establecer los flujos de participación e interacción entre todas las partes que van a intervenir, para que ninguno se ofusque por cantidad de información masiva que no le corresponde, pero tampoco deje de participar en la parte en la que es imprescindible que opine. Que colabore en la generación de la información. ¿Se daros cuenta que cuando tenemos un modelo, por ejemplo, para hacer operación de mantenimiento, alguien tiene que actualizar la fecha de instalación? ¿Alguien tiene que decir en ese modelo que ha repuesto un determinado elemento del equipo? Y, por supuesto, si eso le estamos obligando a interactuar con un editor como pueda ser Revit, estamos perdiendo esa oportunidad. Lo que estamos proponiendo es
en un entorno BIM donde el operario de mantenimiento actualiza una orden de trabajo y lo actualiza sobre el propio modelo que se está usando, como que está usando para la toma de decisiones o para actuar con ese tipo de equipo, ¿no? Buenos días, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Sí, claro. Bueno, BIM siempre nos ha prometido como la promesa de manejar ese modelo único, ¿cierto? Eso está muy como en la cultura de las promesas, pues como de la metodología BIM, como del discurso BIM, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Aquí está más que claro que cuando ya hablamos de un modelo BAM, pues lo mejor es como iniciar un modelo desde cero prácticamente, ¿cierto? Pues lógicamente con mucha parte de la información del modelo BIM, ¿cierto? Muchos clientes, desde el punto de vista, ya poniéndonos de pronto en un escenario desde el diseño, están empezando a exigir que la información que está asociada a este modelo BIM tenga información de operación y mantenimiento, más específicamente de datos asociados con COVID, ¿cierto? Ahorita escuché que ustedes decían que el COVID de pronto no era como muy recomendable para manejar la información. ¿Cuál es como su posición, digamos, frente a estas exigencias de los clientes? Pues que muchas veces también debemos tener en cuenta que los clientes se basan como en lo que empiezan a leer, ¿cierto? Sin saber realmente cómo funciona o cómo debería ser la realidad, pues, de la exigencia, ¿cierto? Si me permiten, abordo la pregunta. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos con los clientes, como tú lo mencionas, es que es lo que les llega a ellos. Una de las tareas que busca BIM Forum es que ustedes tengan acercamiento a diferentes tipos de soluciones tecnológicas en diferentes partes del mundo. El Facilities tiene más de 30 años andando. Y normalmente cuando nos sentamos con el concepto del BIM, algunas personas nos han dicho, es que yo con Revit hago Facilities. Y nosotros nos quedamos, a ver, ¿estamos hablando de lo mismo? Entonces, estas dinámicas las estaremos consolidando en la siguiente sesión. Ahorita ya estamos en tiempo. Pero lo que sí te podríamos decir es que, siguiendo nuestras experiencias, tú te vas a dar cuenta que los proyectos, cada herramienta cumple con una función. Y no podemos llevarlas o extralimitarlas porque entonces estamos rompiendo temas de conectividad. Le doy el paso a Francisco y a Roberto para poder cerrar. Dos cuestiones muy rápidas. COBIE no, digamos, es un estándar de intercambio de información para facility management, para operación y mantenimiento, pero es válido, completamente válido. Lo que nosotros pensamos es que si lo puedes evitar, lo evites. No solo COBIE, sino cualquier formato de transferencia de datos. O sea, lo ideal, obviamente, si uno coge el evangelio del Open BIM, dice, no, vamos a intentar intercambiar información entre todos basados en IFC y en COBIE. Perfecto, pero ¿y no sería mejor que todos utilizaran la misma plataforma y las mismas herramientas? ¿Que no hubiera necesidad de transferencia de información? Lógicamente sí, ¿vale? Pero hay entidades, como las entidades públicas norteamericanas, que tienen que ser neutrales desde el punto de vista tecnológico. Entonces, de alguna manera, tienen que proporcionar un modo de transferencia de datos. Eso existe el COBIE, el IFC y otros formatos. Pero lo ideal para una organización es que todos, desde el origen, estén participando en el mismo entorno donde comparten las herramientas, ¿vale? Eso es lo primero que quería comentar. Respecto a lo segundo, lógicamente, yo lo veo, yo lo veo en los pliegos de condiciones, y Paco también lo comentará ahora, Francisco. Vemos en los pliegos de condiciones que dicen, no, queremos que en el modelo se incluya información de operación y mantenimiento. La primera cuestión es, ¿en qué fase del modelo? Porque para construir no necesitas saber la garantía. O sea, lo vas a necesitar para operar. O la fecha de instalación. O la fecha de o quién es el nombre de su custodio. Esa información no se necesita durante el proceso de construcción. Entonces, digamos, lo que nos estamos viendo es que, como tú bien decías en la pregunta,
el personal oye campanas y dice, ah, pues yo pido en mi pliego de condiciones, en mi RFP, pido que se incluya ese tipo de información. Pero no definen realmente para mí lo que es importante. Lo importante en el pliego de condiciones es que se especifique qué uso se quiere hacer del modelo y en qué fase. Porque, lógicamente, si yo estoy en la idea de hacer una pre-evaluación del modelo antes de mover tierras, antes de construir, necesitaré información de instalaciones a nivel de detalle, que es decir, marca, modelo, amperaje, voltaje, etcétera, etcétera, de esos elementos. Y lo necesitaré antes de construir. ¿Por qué? Porque voy a hacer simulaciones, porque voy a hacer escenarios de qué pasaría si, en vez de adquirir este compresor de Honeywell, cojo uno de Daikin, que a lo mejor cuesta dos veces más, pero a lo largo del ciclo de vida del edificio voy a tener un retorno o voy a tener un coste de explotación sensiblemente más bajo. Esa información, si la veo necesitar en esa fase, pues lógicamente tengo que exigir que el modelo tenga ese dato en ese momento. Pero yo en eso, desafortunadamente, no estoy viendo que los propietarios, que los que contratan esta documentación, tengan eso en mente, de que realmente uno tiene que contratar el modelo a lo largo del ciclo de vida y saber qué información necesita, no ellos, sino tienen que decirnos qué uso prevén o qué expectativas tienen de uso del modelo a lo largo del ciclo de vida del edificio. Me gustaría a mí aportar y también responder a la primera pregunta. Por supuesto, BIM no es un único modelo. O sea, BIM es un sistema de gestión que lo que pretende es la gestión colaborativa de todo tipo de información. Eso la ISO 19650 lo define muy bien y define cada sistema de producción de información como un contenedor de información. Entonces, tan importante es generar esa información como establecer todos los procesos de cómo se va a compartir esa información. Dicho esto, en cuanto a COBI, la experiencia es que normalmente lo que pasa es que como no participa en la fase preliminar quien va a explotar el edificio, no se define cómo se va a querer codificar, cómo se van a querer clasificar los elementos, cómo se van a mantener esos elementos que van a generar las diferentes herramientas, y se intenta paliar diciendo que, bueno, vamos a generar un COBI que contempla diferentes estructuras y tipologías de información que tienen que ver con Facility Management, pero por detrás nadie ha definido qué elementos son los que va a mantener, cuáles son críticos, cuáles no son críticos, qué tipo de mantenimiento va a hacer. Con lo cual el COBI, mi experiencia, es que lo que hace es dotar al modelo de información de un montón de parámetros a rellenar que en la mayoría de los casos no se utiliza. Y creo que la clave es que no se ha hecho, que es de lo que adolece a mi forma de ver el proceso BIM, un pliego de requerimientos concreto en el pliego para poder establecer qué parámetros son a través de los que vamos a generar la información del modelo. De manera que lo que produzcamos sea exactamente lo que necesita el cliente para explotar. COBI es un genérico de información que yo he padecido en muchos pliegos de licitación y que se ha puesto en práctica en muchos modelos y que, bueno, genera una cantidad de información brutal que luego no es interpretable y no es operable por el cliente. Ok. Muchísimas gracias por la respuesta. Yo creo que eso nos abre como un panorama muy, muy claro a empezar a tener posiciones y políticas frente a este tipo de pliegos de petición que ya cada día se van haciendo más frecuentes. Así es. Bueno, pues ya nos pasamos un tiempo, 10 minuticos más. De nuevo, pues agradecer a todos los asistentes y a los conferencistas por este webinar y este espacio también de preguntas. Recordarles que este webinar queda grabado en YouTube, en el canal de Camacol.
ahí lo podrán encontrar en los siguientes días. Muchísimas gracias y desearles a todos un buen día. Gracias a vosotros. Gracias por la atención. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.